Vamos a dar hoy la tercera clase de nuestro ciclo sobre actos procesales y actos procesales electrónicos o la variable o la influencia electrónica digital en la teoría de los actos procesales. Hoy tenemos a Rocío González. Rocío es especialista en Derecho Procesal de la Universidad Notarial. Es docente auxiliar de la materia de Derecho Procesal 2 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, es investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y nos va a hablar un poco de actos procesales, notificaciones, presentaciones electrónicas, que es el tema que nos convoca hoy. De todas formas, no podemos comenzar la charla del día de hoy sin referirnos a lo que pasó ayer. Ayer falleció Eduardo de Lázari, juez de la Suprema Corte de Justicia, y mientras lo digo, pienso que con decir juez de la Suprema Corte de Justicia no digo nada, porque no nos va a pasar esto, ni vamos a hacer esto, ni vamos a sentir esto, ni lo sentimos por otros jueces anteriores de la Corte, ni creo que lo vamos a sentir por otros en el futuro, lo que nos pasa con el fallecimiento de Eduardo de Lázari. Porque no era un juez de la Corte. Fue un juez de la Corte y un procurador general y un presidente de Cámara y un camarista federal y un subsecretario de Seguridad y un abogado. Fue todas esas cosas. Fue un doctrinario, fue un profesor de la facultad, dio muchísimo tiempo las prácticas, después dio la teoría como junto. Fue todo eso, pero el tema es la integridad, la entereza, la pasión con que hizo todo eso. Es muy fácil hacer lo que hacemos nosotros, de charlar, opinar, hablar de acceso a la justicia, hablar de igualdad, porque es hablar. Ayer me acordaba que la última vez que lo vi, me dijo, y ahora que me jubilo me voy a dedicar a hacer lo que haces vos, que es criticar fallos de la Corte. Y pensé que es fácil criticar fallos de la Corte, lo difícil es hacerlos. No hacerlos técnicamente, lo difícil es mantener lo que uno opina cuando escribe o cuando da clase, también cuando es juez de la Corte y no dejarse llevar por los relatores, los secretarios, los votos de los demás jueces, la tradición del tribunal y el que siempre se hizo así. Y de Lázari hizo eso, de Lázari nunca se dejó llevar, nunca fue conformista, nunca dejó de ponerle el pecho a ninguna pelea, nunca dejó de sostener lo que pensaba tuviera que dar la batalla que tuviera que dar. Así que, como les decía, no podíamos dejar de referirnos un momento a Eduardo de Lázari, a lo que nos deja, que fundamentalmente lo que nos deja es una enseñanza y un camino, y la idea de que podemos hacerlo nosotros también. No hace falta ser un héroe de los que luchan contra 100 personas en las películas. Se puede ser un héroe todos los días, manteniendo la integridad, manteniendo la pasión, siendo consecuentes con lo que nosotros pensamos. Dicho esto, la escuchamos a Rocío sobre lo que ella quiera decir respecto de Eduardo, si es que quiere agregar algo, y lo que tenga que decirnos sobre los actos procesales electrónicos. Bueno, muchas gracias, Pato, por la presentación. Me sonrojo un poco. Gracias al colegio por invitarnos a participar, por realizar estas jornadas. A vos también por considerar a los jóvenes y a las jóvenes a participar de este tipo de jornadas que son muy importantes a la hora de capacitarnos. Respecto al doctor de Lázari, creo que la tristeza es compartida por todas y por todos. Hace poco le hicieron un homenaje a través del instituto y la realidad es que lo único que se hablaba era de su persona y su calidad humana, más allá de todo lo que podemos decir en cuanto a la jurisprudencia, sus libros, etc. Hoy el tema que nos convoca tiene que ver, de hecho, también con el acceso a la justicia, como ustedes saben, porque es el tema de notificaciones. Y yo pensaba, ¿cómo voy a hablar de acceso a la justicia sin invocarlo a de Lázari con todo lo que ha hecho por cumplirlo, digamos?
Una anécdota muy chiquita para cerrar el tema, creo que lo merece. Yo era ayudante en una comisión de derecho procesal que se daba en la UNDAV, la Universidad Nacional de Avellaneda, y él era el titular. Y una clase fue a charlar con los alumnos, más que nada a explicar algunos fallos y jurisprudencia, ¿no? de las que él daba, una específicamente a contar algunos fallos. Y después firmó libros, firmó códigos procesales, era como un rockstar. Eran 15 personas en la Universidad de Avellaneda, se podían dar ese lujo. Y después, cuando terminamos, uno de los alumnos dijo: ¿vamos a comer una pizza a la avenida? Y obviamente que de Lázaro dijo: por supuesto. Así que tengo la imagen junto a Guilla Bamburgo y Gastón Dosso de comer una pizza con los alumnos. Él mezclado entre los alumnos, charlando absolutamente de todo, con una humildad que yo nunca la vi, la verdad. Así que bueno, nada, eso. Respecto al tema que nos convoca, actos procesales electrónicos, esta sería la tercera clase. Vamos a hablar de lo que es, digamos, específicamente notificaciones. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, hay una cantidad de acordadas y resoluciones, porque fue reglamentando un poco todo lo que fue el impulso hacia el expediente digital. Ya casi, básicamente, como ustedes saben, estamos en su totalidad, digamos, frente a un expediente digital, y obviamente impulsado, digamos, por resoluciones y acordadas viejas que ya se venían gestando. De hecho, si ustedes van al artículo 40 del Código Procesal, pueden ver que nos exige la constitución de un domicilio electrónico, pero lo que tuvo que hacer la Corte, me parece que sin otra salida, a raíz de la pandemia, del aislamiento y de la emergencia sanitaria que todos conocemos, es empezar a acompañar el expediente digital para que no se produzca la paralización de la justicia. Como ustedes saben, primero prácticamente no se iniciaba ninguna causa, o no se iniciaba ninguna causa, mejor dicho. A posteriori, al 26 de junio del 2020, se empezaron a iniciar las causas próximas a prescribirse, o las urgentes, como ustedes saben, medidas cautelares, de violencia familiar, bueno. Todo eso la Corte, a través de diferentes acordadas y resoluciones, tuvo que ir acompañando el inicio de causas de manera remota, la mediación remota, como la explicó muy bien la otra vez Diego Martínez. Y bueno, ahora nos toca el tema de las notificaciones. Es muy reciente, de hecho hay acordadas que son del 14, 16 de abril, la última creo que es de antes de ayer, así que lo que les armé más o menos para que no sea tan tedioso para ustedes es un PowerPoint para que puedan ir siguiendo lo que es el marco normativo, para que nos vayamos introduciendo en el tema, y bueno, más que nada también invitarlas e invitarlos a reflexionar, ¿no? ¿Qué pasa con la Corte reglamentando de esta manera? ¿Si está reglamentando o está derogando? ¿Cómo eso, digamos, puede, por así decirlo, digamos, se converge con el Código Procesal y termina por ahí derogando implícitamente ciertos artículos, o pareciera que no van a quedar en su uso? Entonces es como que es un tema muy importante, y sobre todo lo que es, como ustedes bien saben, lo que es materia de notificaciones, tiene que ver con la tutela judicial continua y efectiva, y por supuesto también con lo que es la defensa en juicio, ¿sí? Lo que es el principio de contradicción, ¿no? Muchas veces el legislador lo que ha intentado es plasmar y proteger ciertas situaciones procesales con determinados artículos, justamente para defender, digamos, a personas en situaciones tal vez de vulnerabilidad por un lado, y por el otro aquellos que se les complica un poco más para acceder al acceso a la justicia. Entonces también lo que intentó un poco el legislador, y se ha visto plasmado en el Código Procesal, es proteger. Y nada, es muy importante, porque cuando estamos hablando de cierto tipo de notificación, por algo no es Ministerio Legis, por algo es
personal, por algo es a través de la cédula, por algo por cédula sí, por algo por cédula no, porque hay institutos procesales que se están cuidando y protegiendo a través del sistema de notificaciones, y por eso el código le dedica tanto tiempo, y por eso es muy importante leerlo conjuntamente con las acordadas que vamos a ver ahora de la Corte. Básicamente, para adelantarles, hacía mucho que no agarraba el código procesal, me di cuenta. Porque hoy me sorprendí, o sea, lo agarré y lo tengo papelón, ¿no? Porque parece lleno de papeles, pero dije, uy, ¿hace cuánto que no? Claro, porque la realidad es que la Corte ha ido reglamentando tanto el expediente digital que voy leyendo resoluciones acordadas de la Corte actualizándome, pero el código procesal lo estamos dejando por ahí un poco de lado, me parece. Bueno. Basta de preámbulos, voy a intentar compartir pantalla. Me avisan si ven. Alguno que me levante. No veo a nadie, igual. A ver. Ahí vamos. Ahí apareció Agustín. Lo veo a Agustín y lo veo a Pato. Así que ven ahí, me levantan el dedo. Perfecto. Vamos a poner ahí para que. Veo bien. Gracias. Bien, actos procesales electrónicos, notificaciones electrónicas respectivamente. El marco normativo, ¿no? Como para no perdernos de eje, es importante siempre tener un marco normativo para empezar, no es necesario saber las acordadas de la Corte de memoria, y tampoco me parece que de los códigos y de la ley, pero bueno, hay situaciones que uno necesita sí o sí tener, digamos, cierto apunte para poder arrancar, ¿no? Si no es como que la base no podemos iniciar. Todo lo que es materia de notificaciones del CPCC, que ya lo saben, 133, 135, 143 subsiguientes, 338, 529 y 501 del Código Procesal, ¿sí? Las acordadas y resoluciones de la SCBA, puse las actuales, si tenía que poner la cantidad de acordadas y resoluciones respecto a la temática, se iba a hacer muy largo, digamos, no iba a alcanzar 3-4 filminas, básicamente. La acordada 3845 del año 2017, modificada por la acordada 3997 del año 2020, tanto la 3845, que se refiere a, como ustedes bien saben, notificaciones electrónicas, y la 3886, que se refiere a presentaciones electrónicas, a raíz de la entrada en vigencia de la 4013, ¿sí? que fue la que se dictó ahora el 14 o el 15 de abril, van a quedar derogadas. ¿Por qué las pongo ahora? Porque todavía están vigentes. Justamente lo que dice la acordada 43 son 60 días desde la publicación. Entonces, por ahora las tenemos que tener presentes porque todavía siguen vigentes. No están derogadas. Van a estarlo cuando se publique y pasen los 60 días de la publicación de la 43. Bien. Entonces, importante. La 3989 del octubre del año pasado, modificada por el acuerdo 4000 también del año pasado, y después tenemos las últimas, que son la 4013 de este año, modificada, que también modifica, porque lo que sucedió fue que la Corte reglamentó, y después sobre la marcha, como todo es muy nuevo, tuvo que ir corrigiendo algunas cuestiones sobre sus pasos. Entonces, bueno, nada, después de que se dictó la 3989, se dictó la 4000, después de la 4013 se dictó la 4016, ¿no? Como modificando. La última, que es la de antes de ayer, lo único que hace es poner en vigencia el anexo de la 4013, que ya les digo, es la más importante, con la 3989, ¿sí? Entonces, ¿qué ustedes se tienen que llevar de acá? Muy importante. El código procesal ya lo saben, lo manejan, ¿sí? La 3989 de octubre del año pasado y la 4013 o 4013 de abril de este año, hace muy poquito. La ley 15.030 del artículo 12 se los puse porque es justamente la que crea el registro que vamos a ver más adelante de inscripción de domicilios electrónicos. O sea, no bastó con que quede plasmado en una acordada de la Corte, sino que
se terminó plasmando en el texto, en el cuerpo de una ley, que es la 15.230 del artículo 12. Eso. Los objetivos de las acordadas, como todo lo que más o menos fue reglamentando la Corte, es consolidar el expediente digital, como bien les decía hace un rato, ¿no? La idea es consumir menos tiempo del proceso, la celeridad, la eficacia, la transparencia, la economía procesal, ¿no? Ustedes van a ver viendo que se concentran actos procesales, y se empiezan a concentrar actos procesales, por ejemplo, como ahora vamos a ver de notificación, justamente por esto, ¿no? Por intentar acortar también los plazos, y ustedes siempre tengan presente el plazo razonable cuando hablamos de actos procesales y cuando hablamos de lo que es el procedimiento y cuando hablamos de todo lo que conlleva, digamos, desde iniciar una mediación hasta tener una sentencia firme y consentida. Siempre piensen que el acceso a la justicia no implica solamente acceder al sistema de justicia, sino que implica poder transitarlo e implica poder tener una sentencia firme y consentida. Bueno, dentro de todo lo que es el proceso, tenemos diferentes etapas y me parece que un poco la idea de la Corte es acompañar a la celeridad y la eficacia del sistema, ¿no? Por eso fue reglamentando y por eso fue impulsando el expediente digital. Adoptar mecanismos que posibiliten la producción de actos procesales de comunicación, teniendo en cuenta la grave crisis sanitaria actual, por supuesto. Eso también tiene que ver con un impulso, por así decirlo, de emergencia, porque la situación nos excedió absolutamente a todas y a todos, como ustedes lo han sufrido, lo han vivido, o como lo estén llevando, digamos. Y obviamente que todo esto, el expediente digital, va acompañado de profundizar el uso de la tecnología y profundizar el acceso a la información y la comunicación. Sí, entonces, a grandes rasgos, los objetivos de las acordadas y de las resoluciones han sido estos. Cualquier cosa, me levanta la mano, me pregunta. O al final, como quiera. El acuerdo 3989 crea el registro de domicilios electrónicos del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Algo totalmente que pareciera novedoso, pero tal vez en la práctica no lo era tanto, ¿no? La realidad es que con la cuestión sanitaria hubo que generar medios de comunicación dentro del sistema, dentro del Poder Judicial, con organismos, ya sea con, no sé, con ARBA, con AFIP, con el registro de las personas, con el registro automotor, o ya sea con una entidad pública o privada, que tal vez de manera informal los juzgados ya lo venían practicando esta metodología o este modo de notificación. Me parece que un poco la práctica en este caso, charlaba con algunos colegas de juzgados que trabajan en primera instancia, un poco la práctica ha superado lo que estaba reglamentado por la Corte, ¿no? Ya existía este método de comunicación y me parece que por ahí desde informática y la Subsecretaría de Informática de la Corte tuvieron que acompañar este proceso, ¿no? De lo que ha quedado en la informalidad, plasmarlo en algo formal. Entonces se crea el registro de domicilios electrónicos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con el registro de domicilios electrónicos, no? Se le impone la carga a ciertas personas jurídicas, entes y organismos, ¿sí?, de que tienen que formalizar la inscripción de domicilios electrónicos en este registro. Un dato no menor. Antes la Corte tenía convenios de colaboración tecnológica, o convenios de colaboración digital. Entonces, apoyando un poco lo que les decía anteriormente, no era novedoso también en este sentido, de que había domicilios electrónicos, ¿sí?, para cursar ciertas notificaciones o realizar ciertos oficios. Ustedes sepan que dentro de lo que es el proceso necesitamos comunicación, no solamente entre las partes, sino entre el órgano y las entidades públicas y privadas muchas veces. Domicilios electrónicos ya había, digamos, denunciados por estos convenios de colaboración con la Corte. Un poco lo que se ve plasmado en este registro es, bueno, los que tengan convenio
y los que hayan realizado este convenio de colaboración denuncien este domicilio en el registro y lo tienen que inscribir. Entonces, queda como asentado de una manera un poco más formal, por así decirlo, ¿sí? Está todo igual, los convenios son públicos, no es algo, no es información solamente de acceso al órgano, ¿no? Todos podemos tener acceso. Acto seguido, lo que nos dice el acuerdo 3986 es que las notificaciones son comprensivas. El traslado de la demanda, intimación de pago, citación del tercero, cautelares anticipadas y, en su caso, la sentencia definitiva. ¿Quiénes tienen la carga de inscribir su domicilio? ¿No? Como ustedes saben, diferenciar lo que es una carga, un deber o una obligación. Lo que hace el artículo 3 justamente es imponer una carga. Dentro del plazo de 40 días, y guarda, no es que yo inscribo un domicilio electrónico y me lo tengo que quedar forever, digamos que no lo puedo cambiar, no. El domicilio electrónico lo puedo cambiar en cualquier momento. Entonces, dentro del plazo de los 40 días, los que tienen la carga pueden ir al artículo 3 de la 3989, como recién les decía. ¿La filmina va pasando a medida que yo la paso, Agustín? Perfecto. El artículo 3, entre ellos, dice el fiscal de Estado, el asesor general de gobierno, órganos o entidades descentralizadas de la provincia, municipios, los bancos, ¿sí? Compañías de seguro, ¿sí? ART, entre otros, ¿no? Lo pueden ir a leer justamente del mismo artículo. Bien, una pregunta que nos podemos hacer desde ya este poco conocimiento que vamos teniendo de la acordada, ¿no? Lo que hace la acordada es reglamentar qué pasa si los sujetos antes aludidos no inscriben el domicilio en el registro este antes mencionado que les decía. El único que queda exceptuado es el fiscal de Estado, para todo lo que yo voy a decir ahora. Todos los demás antes mencionados del artículo 3, como primera medida lo que establece la Corte es que se va a considerar el domicilio registrado dentro de los convenios de colaboración que recién les decía. Bueno, tengo un domicilio dentro de los convenios de colaboración, ¿no inscribiste ningún domicilio? Bueno, voy a tomar en consideración el que habías denunciado o el que habías establecido en el convenio de colaboración. Por defecto, se tendrán en cuenta los domicilios electrónicos que hubieran constituido dentro del ámbito de la justicia, o sea, para aquellas personas jurídicas, entes públicos y privados que no lo hayan hecho, dentro de las últimas dos actuaciones procesales, ¿sí? Dice actuaciones procesales y acto seguido también habla de lo que serían notificaciones. Hace una salvación también el artículo que dice, en el caso de que sean dos abogados distintos, se consideran de los dos. ¿Qué pasaría si yo tengo que notificar a ambos? Bueno, no sé quién se presentará, el primero que se presente, eso no queda en claro. El acuerdo este de la Corte genera una responsabilidad para las abogadas y los abogados, ¿sí? ¿Por qué? Porque en caso de que un abogado hubiera actuado ante los tribunales de justicia como apoderado o como patrocinante, ¿sí?, deberá comunicar a la entidad la carga impuesta en esta acordada. Estamos hablando de artículo 3, personas jurídicas, entes públicos, entes privados, bancos, ART. Seguimos hablando de eso. Entonces, si alguno de ustedes es apoderada o apoderado de una entidad, tiene la carga, la Corte les impone esta responsabilidad, porque no es una carga, es esta responsabilidad, de comunicarle a la entidad que tienen que inscribir un domicilio electrónico. Además, si reciben alguna notificación de una demanda o acto similar, deberán dar aviso específico a la entidad. Bueno, acá nos podemos hacer algunas preguntas, ¿no? Ya que estamos hablando de notificaciones y medios fehacientes de notificación, ¿qué será el aviso específico, ¿no? Esto no queda claro. Si es un llamado telefónico, si es enviar un correo electrónico, un telegrama, un acta notarial, no sabemos bien qué es el aviso específico, pero es una obligación para el abogado, justamente. Si yo patrociné en algún momento, ¿sí?, y quedó como última constancia ese domicilio, yo tengo que avisar a la entidad, primero, denunciar un domicilio electrónico para la inscripción del registro, segundo, si me llega a llegar algún tipo de notificación que,
que esa entidad le es relevante, le tengo que hacer saber, le tengo que dar aviso específico. Bien. Ahora vamos a lo que se trataría un poco más, dejamos de lado las personas jurídicas y vamos a hablar cómo impacta este registro en lo que son las personas físicas. ¿Sí? Lo que menciona la Corte, la acordada en el artículo 7, en el artículo 6, perdón, habla de la mediación prejudicial obligatoria. Como todos, como ustedes bien saben, tenemos una parte extrajudicial y judicial, ¿no? Antes de acceder a poder iniciar una demanda en aquellas materias mediables, porque hay algunas excluidas justamente por la 13.951, que es la ley de mediación provincial, necesitamos transitar la mediación prejudicial obligatoria. Entonces la Corte, entiendo que al ser el primer acto extraprocesal que las partes pueden llegar a tener contacto con un posible futuro expediente judicial, porque acá estamos en la mediación que es por fuera, dicen que las partes deberán constituir un domicilio electrónico en el registro creado por el mencionado acuerdo. Para el reclamante, hablamos de reclamante y de requerido, justamente porque estamos hablando de mediación, no hablamos de partes, hablamos de reclamante y requerido, ¿sí? Todavía no revisten la calidad de partes, no están dentro de lo que es el proceso judicial. El reclamante lo tiene que, debe, digamos, denunciarlo al momento de formalizar su petición. Por eso también hablamos de petición. Y para el requerido, dentro de los 5 días posteriores a su respectiva primera presentación. El mediador o la mediadora debe controlar el cumplimiento oportuno de la carga de la inscripción. Esto no es un dato menor. Digamos, si el mediador suele intentar encontrar un método alternativo de resolución de conflictos, acercar a las partes, escucharlas, la escucha continua, abierta y todo lo que implica la mediación, se le impone al mediador, ¿sí?, que debe controlar el cumplimiento oportuno de esa carga que estábamos hablando recién. O sea, el mediador o la mediadora debería controlar que los abogados o las abogadas denuncien inscriban frente al registro su domicilio electrónico. De no hacerlo, dice justamente la acordada que en caso de que no lo denuncien, el acta de cierre de mediación va a quedar constancia de los domicilios electrónicos que venían utilizando tanto la abogada como el abogado, ¿no? Entonces, por más que no lo escriban, porque escapó a la posibilidad del mediador controlarlo, cuando tenemos este acta de cierre de mediación, ahí va a quedar constancia del domicilio electrónico. Ustedes acuérdense que el acta de cierre, obviamente que puede ser con acuerdo, sin acuerdo, o con una segunda audiencia, no importa cuál sea el resultado, siempre va a haber un acta de cierre de la mediación. Cuando se cierra, tiene que dejar constancia los domicilios electrónicos de ambas partes, el mediador o la mediadora. Al domicilio antes mencionado se enviarán las notificaciones correspondientes al caso sometido a mediación y por un periodo de 6 meses. La acordada 4.000, que es la que complementa, digamos, esta, dice que es para el trámite judicial posterior. Bueno, supongo que no los veo, pero habrá más de uno abriendo los ojos, ¿no? Porque si al domicilio antes mencionado se van a enviar notificaciones correspondientes al caso sometido a mediación y por un periodo de 6 meses, me está queriendo decir que, por ejemplo, la demanda o una posible diligencia preliminar o una intimación de pago se va a cursar a este domicilio electrónico. Ahí nos podemos hacer, digamos, algunas preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría con la abogada o el abogado que perdió contacto con su cliente, ¿no? ¿Le siguen llegando las notificaciones a ese domicilio electrónico? Y si pierdo contacto con mi cliente, ¿yo podría contestar igual una demanda, por ejemplo? ¿No? Alguno despierto me podría decir, y bueno, Rocío, podés invocar artículo 48. Sí, perfecto, ustedes invocarían artículo 48 si no sabemos después qué va a suceder
con esa gestión procesal. Ustedes acuérdense que el artículo 48 nos da la figura del gestor procesal. ¿Ustedes se arriesgarían a eso como abogados y abogadas? Bueno, esto es les dejo ahí la inquietud para que después, si quieren, lo charlemos. Por ahí leí a un doctrinario, el doctor Pablo Grillo, en un artículo muy interesante que después se los vamos a invitar a que lo lean, está en la ley. Él hablaba tal vez de que esto se podía resolver con generar un acuerdo entre el abogado y la parte que diga, bueno, si cambias de celular o cambias de domicilio electrónico o de mail, avísame, ¿no? Y se lo hacemos firmar a la parte. Pero bueno, ahí estaríamos hablando más de responsabilidad que de acceso a la justicia y la defensa en juicio, ¿no? Es interesante eso que planteaba Pablo. Bueno. Ahora vamos a ir, esto por un lado, lo que es el registro del domicilio electrónico, ¿sí? Acuérdense, la primera parte se refirió básicamente a lo que son las personas jurídicas, y ahora recién lo que les comentaba de la mediación es en cuanto a las personas físicas. Antes de pasar a la próxima acordada, cualquier persona jurídica o humana puede inscribirse voluntariamente en el registro. ¿Sí? Cualquiera lo puede hacer de manera voluntaria. Creo que el camino, y nos estamos dirigiendo a eso, ¿no? No hace falta que la Corte nos enumere en un artículo. Deben, ARBA, AFIP, Banco Francés, Banco Provincia, no. O sea, cualquier persona física o jurídica se puede inscribir en el registro de manera voluntaria. Tienen en la página de la Corte, que es muy importante, estos que les contaba recién, voy a volver un segundo para atrás, todos los domicilios acá que tienen la carga del artículo 3, lo tienen en la página de la Corte, ¿sí? Ustedes solamente ponen en Google, en la página de la HSBA, registro de notificaciones electrónicas, y ahí va a aparecer toda la información que yo les estoy hablando, y más también, obviamente, más completo también. Y ahí vamos a tener los domicilios electrónicos que fueron denunciados en el registro. Es público, digamos, ya, si tienen que, digamos, hacer un oficio o enviar una comunicación, tienen el acceso a esa información. Bien. Respecto al acuerdo 4013. El acuerdo 4013, dictado ahora, creo que es del 14 de abril, es un nuevo reglamento para notificaciones y presentaciones por medios electrónicos. Cuando empezamos la charla yo les comentaba que el acuerdo 3845 y 3836 van a ser derogados luego de su publicación en el boletín oficial, de la resolución de la Corte, pasados los 60 días, y lo que hizo fue este acuerdo 4013, es unificar. O sea, la 3845 hablaba de notificaciones electrónicas. Y la 3086 hablaba de lo que es las presentaciones electrónicas, que son distintas. Una presentación son los escritos, y las notificaciones, obviamente, lo que ustedes ya saben que estamos hablando. Lo que hizo este acuerdo es unificarlos. Unificó los criterios, intentó absorber y comprimir lo mejor de cada una, para generar este acuerdo único, lo cual a ustedes, digamos, si se acaban de recibir hace poco, les va a facilitar un poco la lectura. Igual, el acuerdo 3845 y la 3886 fueron fundamentales para que hoy en día se genere todo este camino del expediente digital, así que les recomiendo la lectura porque es muy interesante. Un poco lo que dice la Corte es esto, que el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires casi en su totalidad opera en fase digital, que las acordadas que les mencionaba recién fueron esenciales para el desarrollo del expediente digital, las cuales luego de la entrada en vigencia de dicha acordada quedarán derogadas en lo sustancial. En un inciso habla de lo sustancial, que uno puede decir, bueno, ¿qué es sustancial para mí? ¿Qué es sustancial para ustedes? ¿No? O sustancial como diferencia de la forma, no sabemos,
después en otro inciso más adelante directamente dice que se derogan, quedan claros que se derogan. Así que bueno, primero fue como una, uno se queda como dudando y después es así. Y se generaliza la notificación automática o autonotificable. Muy importante, ¿no? Notificación automática o autonotificable. Se generaliza, aparte dice, el acuerdo 4013, parece que va a ser la regla, ¿no? En materia de notificación. También lo que hace el acuerdo 4013, ahora vamos a ver lo que es, ¿eh? La notificación autonotificable. Incorporar el artículo 2 bis a la acordada 3989, que fue la primera que vimos, de registros electrónicos. Dice, en los casos en que se disponga el traslado de la demanda, la intimación de pago, la citación como tercero, la intervención de la contraria en los supuestos de diligencias preliminares y cautelares anticipadas, y siempre que el destinatario no tuviera un domicilio electrónico inscripto, la notificación podrá realizarse a opción de la parte interesada a través del telegrama electrónico. Bueno, introduce un nuevo medio de notificación, porque sabemos que estaba el telegrama colacionado, como ustedes bien saben, acta notarial, telegrama colacionado, cédula, de forma personal, o Ministerio Leyes, pero el telegrama electrónico es algo que se incorpora a través de este acuerdo, ¿no? No conozco todavía a nadie que lo haya utilizado, ni por ahora, porque es muy reciente, y los juzgados que venían practicando y que venían avanzando en materia de expediente digital, tampoco, al momento, por lo menos con los que tuve la oportunidad de hablar. Bueno. Entonces, como importante, lo que hace este acuerdo es, tiene tres anexos, ¿sí? Vamos a ver ahora en específico los anexos de notificaciones, ¿no? Pero también habla, como ya les dije, de presentaciones electrónicas, ¿sí? Porque lo que hizo fue unirlos y compactarlos. Respecto a notificaciones, ¿qué dice el anexo? De conformidad con el artículo 40 del CPCC, acá aparece el código procesal, toda persona que intervenga en un proceso judicial deberá denunciar un domicilio electrónico, independientemente de lo establecido en la acordada 3989. O sea, ustedes se estarán dando cuenta que una cosa es denunciar el domicilio electrónico, otra cosa es inscribirlo en el registro, ¿sí? Electrónico que hablábamos hoy. Determina un sistema general de notificaciones electrónicas. Esto es muy importante, ¿no? A excepción de lo establecido en el artículo 11, todas las providencias, resoluciones y sentencias de procesos civiles, laborales, de familia, contencioso administrativo y demandas originarias ante la SCBA se realizarán de manera automatizada. No me va a llegar más una cédula, digamos, ¿no? Pareciera a simple vista, la cédula electrónica ya nos vamos despidiendo, tal vez. Bien. De tal suerte que al perfeccionarse el acto procesal con la firma del magistrado, antes de esto voy a explicar lo que es un poco la notificación automatizada. Obviamente que esto implica una responsabilidad y una actualización para el órgano, ¿no? Porque estamos hablando de providencias, resoluciones y sentencias, ¿no? Y antes de la firma del magistrado. Entonces, el despacho o providencia o sentencia va a ser autonotificable. Autonotificable. De manera automatizada o autonotificable. Esto quiere decir que se va a insertar dentro de la misma providencia o resolución o sentencia, el domicilio electrónico de las partes interesadas en cursar esta notificación de la cual estamos hablando. Entonces, el despacho o la providencia por sí misma va a contener los considerando o resultando, si fuera una sentencia, ¿sí? El por ello, que es la parte dispositiva, y cuando uno termina la lectura, va a aparecer los domicilios electrónicos a notificar de las partes interesadas. Lo mismo con un traslado, lo mismo con una providencia simple, ¿sí? Lo mismo con una resolución interlocutoria. Adentro mismo del cuerpo de esa resolución,
van a aparecer los domicilios electrónicos. Espero que me vengan siguiendo, ¿no? Y esto va a hacer que lo que viene ahora, cuando se perfecciona el acto procesal, con la firma del magistrado, ¿sí? Esto está en el anexo 1, se va a producir la inmediata notificación automatizada a los domicilios electrónicos insertados, ¿sí? En caso de que sea un traslado o que así se requiera, se deberá adjuntar el archivo correspondiente en formato PDF. Importante, tanto para abogadas y abogados que ejercen la profesión como para los que trabajan dentro del Poder Judicial, o en otra entidad, en el colegio o donde trabajen. Es muy importante que lean el Banco de Buenas Prácticas que la Corte sacó por resolución de presidencia número 3 del año pasado, del 2020, en la cual un poco en este Banco de Buenas Prácticas, a fines de consolidar el expediente digital, la Corte fue regulando cómo se debe adjuntar un PDF, y algo que parece muy simple, que uno dice, ¿cómo la Corte me explica? Como, bueno, pero bueno, tiene sus aristas, digamos, los invito a que la lean, creo que resuelve mucho a la hora de leer una notificación o a la hora de leer una resolución, ver cómo están adjuntos los archivos, y prolija mucho más, y ustedes siempre entiendan esto, que la claridad y la transparencia hacen un buen servicio de justicia, ¿no? Entonces, no da igual cómo adjunto un archivo en formato PDF ni cómo lo guardo. Así que los invito a que lean la resolución 3 del 2020 del Banco de Buenas Prácticas. Bueno, entonces por eso dice, en caso de que sea un traslado o que así se requiera, se deberá adjuntar el archivo correspondiente en formato PDF, ¿no? Volviendo para atrás, una providencia simple que diga de la expresión de agravios traslados, si está el expediente en cámara, sobre esa expresión de agravios traslados voy a insertar a quién le estoy dando traslado, en el caso, por ejemplo, de la parte demandada, inserto el domicilio electrónico de la parte demandada y adjunto en formato PDF, obviamente, la expresión de agravios de la contraria, ¿sí? Así quedaría completo la resolución, la providencia o la sentencia. Bueno, esto tiene excepciones, obviamente, la notificación automática, que las trae el artículo 11, ¿sí? Como primer excepción, cuando el sujeto no haya constituido domicilio electrónico ni cuente con un domicilio inscrito en el registro, ¿sí? El registro que hablamos primero, de domicilios electrónicos. En los casos de falta de constitución y denuncia del domicilio electrónico, el artículo 41 del CPCC, en los casos en que se haya declarado y notificado la declaración de rebeldía, ¿sí? Ustedes saben que tiene que estar notificada y declarada, y siempre que no hubiera denunciado otro domicilio electrónico para cursar las notificaciones, las resoluciones serán notificadas los días martes y viernes. Martes y viernes. Entonces, vuelvo para atrás. Me notifican una providencia o una resolución, una sentencia, que va a estar insertado el domicilio electrónico de la parte interesada a notificar. Que si tengo un traslado, me van a adjuntar las copias del traslado, ¿sí? Que tengo que contestar, obviamente, por el principio de contradicción, por la defensa de juicio, tengo que saber qué me están traslados, sobre qué me están dando, ¿no? Porque a veces uno dice, lo puedo encontrar en la mesa de entradas virtual, pero muchas veces no está actualizado, o el trámite queda privado y no queda público, así que es muy importante adjuntar en PDF. El día, si esta notificación o resolución se dicta un lunes, obviamente que vamos a empezar a contar esa notificación a partir del martes o viernes, ¿sí? Porque van a quedar notificadas, como dice la acordada en el artículo 11, los martes y viernes. Las que deben ser notificadas por edictos, radioafición o televisión, obviamente que esto no queda suplido, ¿no? Cuando tengo que, publicar un edicto, lo tengo que publicar, y acá no, la acordada no, obviamente no hizo mayores cambios. Y después los agrega el inciso 4, que queda fuera de la notificación automática, que sorprende que ahora se protege un poco, porque digamos, con la primera acordada parecía que quedaba un poco afuera, el traslado de la demanda, la intimación de pago o la citación de terceros, hasta tanto el interesado solicite expresamente que se realice en forma automatizada. Bueno, obviamente, ¿no? O sea que
quedaría fuera de lo que es la notificación automatizada el traslado de demanda, la intimación de pago, la estación a terceros. Y por último, que esto es como, digamos, una válvula de escape en caso de que el órgano lo considere, ¿no? Siempre estos incisos se repiten en las acordadas de la Corte, es muy común por ahí leerlos. En aquellos casos en que el órgano judicial disponga la excepción por la índole del contenido o razones de gravedad justificada. Entonces, si dentro de la providencia, resolución o sentencia, yo justifico por qué voy a sortear el medio de notificación automatizada, podría librar una cédula, ¿no? Pero pareciera que la cédula va a ser la excepción. Ahora la regla es la notificación, el despacho autonotificable o la resolución autonotificable. Pero si el órgano judicial entiende que lo debe hacer mediante cédula, lo puede hacer. Un ejemplo, se me ocurre, tengo que convocar una audiencia en un expediente, por ejemplo, de familia, tengo que escuchar a una niña, un niño o un adolescente, tal vez la audiencia tenga que ser rápido u urgente. En esos casos, por ejemplo, podría pedir que se libre cédula y que no sea mediante la automáticamente. En realidad, cuando se firma el despacho autonotificable, automáticamente llega la notificación al abogado o a la abogada. Pero bueno, tal vez de esa manera protegemos un poco más la respuesta y la llegada a la parte interesada. ¿Cuándo se perfecciona esta notificación automatizada, ¿no? Esto que decíamos recién. Los días martes y viernes, como ustedes ya saben, o el siguiente día hábil, si alguno de ellos no lo fuere, ¿no? Esto es código procesal 100% replicado en este acuerdo. Excepción a aquellos casos de urgencia en los cuales la notificación será notificada de manera inmediata. Bien, acá hay que hacer una salvación. Martes y viernes, como ustedes saben, la resolución se dicta por el órgano el lunes, ¿sí? Bueno, a partir del martes siguiente voy a estar notificado y serán tantos días según tenga para que esa sentencia quede consentida o tenga tiempo para dar un traslado, ¿sí? Va a depender el tipo de proceso, si es ordinario, sumario o sumarísimo, eso como ustedes bien saben, procesal puro, digamos. La excepción van a ser aquellos casos de urgencia en los cuales la notificación será notificada de manera inmediata. Acá se genera como, ¿cómo decirlo? Como una ficción de la notificación, ¿no? Porque cuando se notifica martes y viernes, la resolución, nosotros la podemos, nos va a llegar a nuestro domicilio electrónico y tenemos acceso para verlo, digamos, en la mesa de entrada virtual. Pero digamos que tenemos unos tiempos procesales distintos, porque vamos a tener que empezar a computar ese plazo a partir del martes o viernes siguiente. En cambio, cuando sea urgente, desde el mismo día que se dicte la resolución, entonces si es un lunes va a ser un lunes, si es un miércoles va a ser un miércoles, no me tengo que ir al martes o viernes siguiente. ¿Sí? Eso respecto a lo que es la notificación. Una salvedad respecto a lo que son las personas físicas y jurídicas, ¿no? Hay que tener un cierto cuidado en lo que es el régimen de notificaciones. Digamos que las personas jurídicas tienen un montón de acceso, y están organizadas y tienen, digamos, un grado de eficiencia, por así decirlo, de funcionamiento distinto al que puede tener una persona física, ¿no? Entonces, lo que les pido es que cuando lean los acuerdos de la Corte y cuando los estudien después de esta pequeña base, tengan una mirada crítica respecto a eso, ¿no? Si estamos hablando de tutela judicial continua y efectiva, de acceso a la justicia, me parece que no, hay pesos y contrapesos, no podemos muchas veces sortear esta situación, ¿no? Sobre todo en respecto a lo que es la persona física y la mediación y ese domicilio electrónico que ya nos queda constituido para la demanda. Bien, respecto a este acuerdo, y vamos finalizando.
Habla también de la aclaratoria inmediata. Esto es muy importante. Ustedes saben que la aclaratoria, ¿sí?, como remedio procesal, está regulada en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, también en Nación, ¿sí? Y lo que hizo este acuerdo de la Corte, 4.013, y confirmado por el 4.016 y por el último también que reglamenta los dos, habla de que cuando se consume un error material o un concepto oscuro, equivalente obviamente a un error material, lo que sería una aclaratoria, sobre qué puedo interpretar una aclaratoria, el órgano judicial de oficio podrá dentro de los 2 días siguientes al perfeccionamiento del acto, corregir aquellos errores por medio de otro acto expreso, con la firma digital del magistrado o funcionario que correspondiera, ¿no? Me imagino que se refiere al primero que dictó la resolución o sentencia, debe firmar el mismo, claramente. Bueno, ustedes saben cómo está regulada la aclaratoria dentro de lo que es el Código Procesal. Acá había que hacer alguna salvación, porque justamente estamos hablando de una resolución autonotificable, entonces no hay una disociación entre que se dicta la sentencia, o sea, no hay 2 actos procesales distintos en que se dicta la sentencia y se notifica mediante cédula, ¿no? Básicamente es en conjunto. Entonces, lo que hizo el acuerdo es hacer esta salvación respecto de la aclaratoria y decir esto, bueno, cuando el órgano de oficio obviamente se diera cuenta que cometió un error material, o uno que sea equivalente a un error material, por ejemplo, aclarar un concepto oscuro, puede dictar un acto expreso y firmándolo digitalmente para hacer la respectiva aclaración. Bueno, eso, voy a dejar de compartir pantalla. Eso respecto a las resoluciones y las acordadas de la Corte, ¿no? Así que bueno, nada, si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario respecto a esta reglamentación que está teniendo la Corte en cuanto a lo que es lo procesal y lo que es el expediente digital, los escucho, alguna incertidumbre, no sé si hay alguna pregunta, no veo el chat. Y bueno, no sé, Pablo, si vos querés comentar algo o hacer algún comentario respecto a algún acuerdo en específico. Ahí veo que Agustín Falconat dice, están en la opción parte involucrada también, pero no sé a qué momento de tu charla se refería. No sé si quiere aclararlo. Ah, ¿te tengo que desmutear yo? No, yo estoy desmuteada. No, a Agustín, que quiere hablar. Ah, a ver, Agustín, capaz que, bueno, alguno de todos los incisos que hablamos de... Ok. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Yo me referí que en la parte involucrada, cuando vos ingresás el token, hay 2 opciones. Una que dice parte involucrada para cualquier domicilio de los letrados, y otra parte que dice parte involucrada, registro de domicilio electrónico. Entonces vos ahí pones el, no sé, el que necesites y te aparece. Pones AFIP y te aparece, lo que sea. Para decir una cosa. Es de una comodidad, para las abogadas y los abogados, es de una comodidad extraordinaria. Porque obviamente el tiempo que te ahorrás, el tiempo y la plata que te ahorrás cédulas, en confeccionar cédulas, en enviar cédulas, en averiguar domicilios, es notable, obviamente. Ya lo he dicho varias veces y acá mismo, así que no lo voy a repetir, ocupar tiempo repitiéndolo. Es una herramienta. Está por verse si una herramienta sirve para hacer todas las tareas que uno tenga que hacer, y está por verse si la misma herramienta sirve para todo, y si puedo cortar un tronco con una motosierra y también cortarme las uñas con la misma motosierra. Entonces, es medio complicado, por supuesto, para la compañía de seguros le viene buenísimo recibir todas las cédulas en la misma casilla, y para la parte
que litiga sola, para la persona que no tiene esa infraestructura, para el que tiene ese solo juicio, para esas otras partes, dudo mucho que vayan a estar revisando el domicilio electrónico constituido durante los siguientes 6 meses al cierre de la mediación para ver si les notificaron la demanda. Y para el que firma un pagaré de consumo en una financiera y le vayan a diligenciar el mandamiento de intimación y pago en ese domicilio, directamente nunca se va a enterar de que tiene el juicio ejecutivo ni le diligenciaron el mandamiento, porque cuando el domicilio se lo va a hacer la financiera, no le va a dar la clave, nunca se va a enterar, y ahí ya vamos. Pero esa, ya la dije, mi opinión sobre eso. Dejemos lugar a otro, porque hay alguien que estaba preguntando, que era Analía López, decía, no me quedó claro, ¿seguimos siendo el domicilio constituido de las personas jurídicas solamente, no de las personas físicas? Me refiero a cuando termine la mediación. Creo que ahí hay dos cosas, digamos. ¿Cómo somos los abogados responsables del domicilio de las personas físicas, perdón, jurídicas, que tenían que inscribirse en el registro? ¿Qué pasa si no se inscriben? ¿Y qué pasa después de la mediación si nuestra clienta o cliente no constituyó un domicilio electrónico? Creo que son las dos cosas distintas, Rocío. Claro. Ahí hay que, digamos, hacer la salvación. Ustedes piensen que distinto es la persona jurídica, que un poco lo que les decía es que se va a cursar la notificación a las últimas dos notificaciones o presentaciones, dice la acordada, que se haya presentado el último abogado, ya sea patrocinante o apoderado, si no han constituido domicilio electrónico o no lo han denunciado dentro del registro. Respecto de las personas físicas, no, Analía, no la veo, pero bueno, no termina de quedar en claro qué es lo que va a suceder, ¿no? Aparentemente se va a cursar esa notificación al domicilio electrónico, que esto les explicaba hoy, que queda sentado en el acta de cierre de mediación, ¿sí? Por más que no esté inscripto, aquel que hayan denunciado, y la notificación hasta dentro de los 6 meses, o sea, desde que se realiza la mediación y tenemos un acta de cierre hasta dentro de los 6 meses, a ese domicilio electrónico del abogado. Por eso las preguntas, ¿no?, de qué pasa con aquel abogado que recibe una notificación o tiene que iniciar una demanda, digamos, porque el acta de cierre fue sin acuerdo, no fue favorable y no tiene más comunicación con el requerente o el requerido de la mediación, ¿no? Esa es una de las preguntas que quedan abiertas, por así decirlo, porque bueno, el acuerdo no termina de ser claro. En realidad es claro, pero no en cuanto a las vicisitudes que se pueden generar, ¿no? Y sobre todo en aquellos casos más complejos, cuando uno es patrocinante, ¿no? Porque cuando uno es apoderado ya tiene un poder y tiene esa representación para poder seguir continuando lo que sería la vía judicial. El problema por ahí mayor se va a presentar en cuanto a los abogados y las abogadas patrocinantes, ¿no? Y esto que les decía yo, por ahí podríamos, en caso de que uno supiera que puede encontrar al requerido o a la requerida de la mediación o la parte, y que por ahí es algo circunstancial, que no nos podemos comunicar, podríamos invocar artículo 48, por ejemplo, y si sabemos que podemos tener una comunicación más adelante, que es algo totalmente pasajero, ratificar esa gestión, ¿no? Pero bueno, eso es algo que va a quedar un poco a pensamiento crítico de cada uno y cada una de ustedes. Siempre que tuviera la información necesaria para contestar, la documentación necesaria para contestar, la información necesaria para contestar y pudiera contestar. Exactamente, ustedes piensen que yo tengo que contestar una demanda y necesito información para contestar una demanda, ¿no? Necesito documentación para poder hacerlo, ¿no? Hay todo un estudio sobre el caso que hace el abogado y la abogada en su casa, en el estudio jurídico, y eso se va construyendo con la información que nos trae la parte, que nos trae la persona que vamos a representar en ese juicio. Entonces, si tenemos acceso a esa información, porque por ahí antes de la mediación o transcurriendo la mediación tuvimos acceso, está perfecto, digamos, por ahí es algo menos a sortear, pero si no, yo necesito tener acreditado más o menos, según la parte, cómo fueron los hechos,
algún tipo de prueba y todo lo que requiere una documentación para iniciar y constar una demanda, que ustedes obviamente bien saben, ¿no? Y eso sin la comunicación con la parte es complejo, ¿sí? Por no decir imposible, básicamente. Sí, me parece que hay varios. Digamos, si la parte en la mediación constituye domicilio en nuestro domicilio electrónico, la obligamos a seguir con nosotros, que por ahí no se quedó tan contenta con nuestra actuación en la mediación, pero la obligamos a seguir con nosotros porque tenemos el domicilio, y nos ponemos nosotros en la situación complicada de que no sabemos si para cuando llegue la notificación vamos a poder tener contacto con la parte o no, o si la vamos a perder. Si constituye domicilio en su propio domicilio electrónico, estamos suponiendo que todas las personas tienen, que en la realidad no tienen, un buen acceso a internet, posibilidad de consultar un domicilio electrónico y además posibilidad de ver lo que les llega, digamos, en el traslado de la demanda o en el diligenciamiento del mandamiento de intimación y pago, me parece que hay que ir por el lado contrario, digamos. Llevarle a las personas algo tangible, concreto, que lo pueda ver, que lo pueda entender, que diga rápido, arriba, grande, vaya a ver una abogada, un abogado hoy, que ponga las direcciones de los consultorios jurídicos gratuitos, de la defensoría, y le diga cómo comunicarse, porque eso es lo primero que tiene que saber, no hacerlo lo más abstruso, intrincado, difícil, poco accesible que se pueda. Y esta forma a mí me parece que hace eso. Dice. Es una notificación bien cursada, de hecho. Ese es el tema. Claro. Porque según este acuerdo, la notificación. No es que uno puede decir, no, está mal notificado. No, es una notificación que está correctamente notificada al abogado o abogada que participó en la mediación, ¿no? Ni siquiera podés plantear una nulidad, claro, porque no hay ninguna nulidad. Exactamente, no podría plantear ningún tipo de nulidad esa notificación. Porque según este acuerdo, estamos correctamente notificados, ¿no? Te pregunta Agustín si el acuerdo 4013 que tiene alguna modificación muy relevante respecto de los regímenes anteriores o si solo es ordena lo que hay. No, un poco ordena lo que hay y bueno, esto que les hablaba de este tipo de notificación que sí es totalmente relevante y el tema de o sea, como aspecto relevante el tema también de la aclaratoria. Lo que es el acuerdo 3845 sienta las bases, como les decía hoy, es esencial a los fines del dictado de la 4013. Me parece que no podemos sortear la lectura, digamos, porque hizo las bases de lo que sería el expediente digital y las notificaciones, y abrió todo lo que es el soporte electrónico, ¿sí? Reglamentando en ese momento, como se pudo, con el código procesal, Agustín. En este, ya la 4013, digamos, que esta es una pregunta que parece que la voy a hacer a Pato, no sé si está reglamentando o está derogando, ¿no? Uno queda con esas dudas, en realidad, porque se terminaron de concretar ciertas situaciones procesales que obviamente no están contempladas en el Código Procesal, ni están siendo reglamentadas, me parece, ¿no? Por ahí lo importante sería una reforma de lo que es el Código Procesal y por ahí intentar ir incorporando todo esto, que en la práctica, como les decía, fue superando lo que es el expediente 100% escrito, en formato papel y presencial, pero bueno, ahora nos encontramos en esta situación de la Corte, por ahí, excediéndose tal vez, no sé cómo decirlo, en reglamentar situaciones e institutos procesales que son muy relevantes y que hacen a la defensa en juicio, digamos, y a tutela judicial continua y efectiva, que tal vez fue un poco más allá con estas últimas, ¿viste? Me parece que un poco quedó excedido. No sé, Pato, vos, Pablo, ¿vos qué pensás? No, hoy parece que las discusiones acerca de si deroga o no deroga parecen exquisiteces de laboratorio, ¿no? Porque y no, no lo son. Desde el evento pandemia, desde la primera resolución, creo que fue la 10 de 2020, que dijo, bueno, presentá electrónico, si necesito te pido los papeles, si no necesito te los quedás vos y vamos viendo cómo nos organizamos.
Eso todavía era una cosa, pero por ejemplo, hubo una resolución donde se prorrogaron todas las medidas cautelares en materia de violencia familiar. Lo comprendés y es lógico y me parece bien. Si lo analizás desde la teoría, decís, pero ¿cómo? Un tribunal que no tiene ninguna de esas causas tramitando ante sí, que no es competente en ninguna de ellas, que no tiene ningún recurso y no tiene ninguno de esos procesos, prorroga todas medidas cautelares genéricamente, sin referirse a ninguna. Y bueno, es lo que se pudo hacer en ese momento. Para paliar la emergencia, lo entiendo. Como régimen permanente, me parece que hay que charlarlo con más profundidad. También pasa esto, que esta velocidad que vemos ahora no se vio nunca antes. Entonces, el código procesal del 68 decía tinta azul o negra y decía eso, y dijo eso durante 50 años y no pasó nada. Y nadie se le ocurrió que había algo raro ahí y nos parecía lo más normal. De golpe, el código procesal se modificó a las notificaciones electrónicas, pusieron correo electrónico oficial para cuando lo promulgaron. Todos dijeron, no, pero esto es una pavada, correo electrónico no va a ser, hay otras formas. Y cualquier cosa que diga ahora el código procesal nuevo que vaya a salir va a quedar vieja en 6 meses o en un año, porque va a haber otra forma mejor de notificar, otra forma mejor de hacer conocer las cosas, no sé, vas a pestañear y te van a aparecer las resoluciones, no sé qué va a pasar, pero en cualquiera de esas me parece que el código tiene que ser suficientemente abierto como para permitir que haya reglamentaciones que, ¿cómo te diría? Precisar cuáles son los mínimos que no se pueden perforar en materia de seguridad y en materia de acceso a la justicia, precisar cuáles son los estándares mínimos que hay que respetar, y de ahí que la reglamentación vaya estableciendo cómo lo vas a hacer. Por supuesto que en el código vigente la Corte tiene facultades de reglamentar. La reglamentación hoy parece muy, muy, muy excesiva, porque si yo tengo un artículo que dice todo lo que tiene que hacer el oficial notificador cuando va a notificar la demanda, y yo digo que eso lo voy a reemplazar con el domicilio electrónico, me parece que estoy excediéndome bastante en lo que es materia de reglamentación. Pero creo que un próximo código tiene que fijar pautas mínimas y dejar para la reglamentación que haga quien la haga, dejar el detalle de cómo se va ajustando tecnológicamente eso. Bien. ¿Alguien preguntaba algo? Hay una pregunta, Analía. Eso es una de las cuestiones que también incorpora Agustín en el tema de que les comentaba hace un rato, de la notificación automatizada, de la aclaratoria dentro de los 2 días. Y el telegrama electrónico es una excelente pregunta. No te la puedo contestar, Analía. No sabemos nunca cómo en se mi vida va escuché a la. Hace 2 días que salió la última resolución y la verdad que hoy me puse a investigar muchísimo entre ayer y hoy, que era el telegrama electrónico, pero lamento decirte que no te puedo contestar, no sé cómo se va a implementar tampoco. No sé qué es un telegrama electrónico, yo tampoco nunca lo vi. Pero está dentro de la resolución, como opción del abogado, digamos, que pueda elegir para notificación de la demanda, la citación, bla, 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 el telegrama electrónico, opción de... Sí, salvo, no sé, se me ocurre, viste que hay algunas opciones, Andreani, por ejemplo, te permite mandar la carta o documento desde la web de ellos con tu firma electrónica, sí, por ahí se quisieron referir a eso. Capaz que es igual, yo supongo que van a poner el correo oficial, o supongo que también correos privados, ¿por qué no? Porque hoy en día la carta o documento... Uno puede elegir por ahí se quisieron referir a eso, pero bueno, lo bueno es que también hay abierta ahora una instancia de participación pública respecto de ese acuerdo, en el cual, si entiendo bien, hay 60 días para hacer llegar opiniones. Yo creo que hay varios, digamos, cualquiera puede hacer llegar su opinión individual, pero me parece que hay lugares para trabajar esto. El Instituto de Derecho Procesal de este colegio es uno, el Instituto de Derecho Procesal de la Facultad es otro, el Centro de Estudios de Modernización y Litigación también en la Facultad es otro, pero tenemos lugares donde trabajar esto, donde trabajar opiniones y hacer llegar algunas opiniones fundadas sobre qué es lo que creemos que se debería modificar antes de que entre en vigor. Así que a todos los que les interesa el tema, me parece que pongámonos. Es súper enriquecedor, de hecho,
si uno habla tanto con empleados y funcionarios de primera instancia que ejercen la profesión, o son empleados en primera instancia también en las cámaras, o por qué no en la corte, ¿no? Siempre es súper enriquecedor el intercambio, y muchas veces las ideas de cómo se terminan implementando efectivamente las cosas las proponen las abogadas y los abogados que ejercen la profesión. Entonces, esto de que es un mundo de un lado y del otro, es un trabajo de colaboración en conjunto. El expediente, el plazo razonable, el acceso a la justicia, importa a cada uno por igual, y es un trabajo que tenemos que hacer en equipo, tanto los operadores de la justicia que estaban por afuera, como los que trabajan por adentro. Así que los invito a que entren a la página de la Corte, que dejen su opinión, que dejen sus críticas fundadas, ¿no? Eso es súper importante. Y como decía Pablo, estamos dentro del tiempo de poder hacerlo, ¿no? Por ahí hubiera sido interesante que la consulta sea antes del acuerdo, pero bueno, el acuerdo ya está, y las consultas están abiertas a partir de ahora, de estos días, así que bueno, fui sacando foto de la pantalla. Sí, bueno, ahora es el modelo boda. ¿Qué eres, Pablo? ¿Cómo? Sí, por ahí les puedo juntar el PowerPoint para que ellos tengan acceso a que lo estaban pidiendo. No, yo lo puse nomás por si alguno, yo fui, iba sacando fotos mientras iba poniendo, por eso nomás. Bárbaro. No sé. Digo, y a los que les interese participar en el instituto de la facultad o del colegio, por supuesto que están invitadas, invitados a participar. Ahí yo estoy poniendo mi correo. El que quiera participar, me parece que es un trabajo que podemos hacer entre todas y todos juntos, y sacar conclusiones. Me parece que de algo, estas cosas de las acordadas de la Corte, que muchas son buenísimas, pero otras parecen desfasadas respecto a ciertas realidades, nos hacen pensar que en realidad la participación de muchas opiniones y de muchas voces en la elaboración de las normas tiene un sentido. Y que una sola persona o un grupo muy chiquito, por más iluminado que esté y por más capacitado que esté, no tiene toda la visión de todo lo que hay y de todas las circunstancias. Así que me parece que está bueno que todos participemos. ¿Alguien pregunta si suben el video a la página? Sí, en la página del colegio va a estar. Tarda unos días entre que lo compaginan y lo ponen lindo, pero va a estar. Así que bueno, si no tenemos más inquietudes, las despedimos a todas y a todos. Le agradecemos a Rocío por la charla. Nos vemos el martes que viene, para la última, con Karen Calafatich, que está por acá. Así que la vamos a escuchar a ella también. Y nos vemos el martes. Muchísimas gracias a todas y a todos.